Ok, debería funcionar. Solo apunta ahí. ¡Au! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Esi! ¡Debiste ver tu cara! ¡Hora de otro lanzamiento! ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! ¡Mira esta astilla en mi dedo! ¡Ah! Está bien, ya cálmate. Ahora veamos de cerca esa astilla, ¿de acuerdo? Sí, hay una astilla en tu dedo. Pero voy a revisar el resto de tus órganos. Usaré mi estetoscopio, ¿bien? Veamos. Justo lo que pensaba. Sé exactamente lo que hay que hacer. Esto va a funcionar bien, lo sé. ¡Oh, aquí está! ¡No quiero eso cerca! ¡Ay, bien! Bueno, ¿y un martillo? ¿Qué? Sí, cierto. Entonces una pala. ¿Qué clase de enfermera eres? ¡Es solo una astilla! Oh, cierto. Tiene que haber algo aquí que pueda usar. ¡Oh! ¡Una jeringa! ¡Esto servirá! Ahora no te muevas, por favor. ¡No! ¡Eso es! La succión sacará esa astilla. ¡Y listo! ¡Ya puedes irte! ¡Oh, vaya! ¡La astilla se fue y ni siquiera dolió! ¡Así es! Pero mi dedo aún duele un poco. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Listas, chicas? ¡Vamos a vengarnos! Los veranos son perfectos para picnics. El clima es perfecto para eso. Bueno, casi. ¡Atrápalo, Sofía! ¡Vuelve! ¡Al fin se detuvo! ¿Lo recuperaste? Corrí por todo el parque. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Fuera, bicho! ¡Me dejó sarpullido! ¡Tica! Todo lo que tengo es este plátano. ¿Pero puede ayudar? Si bien es mejor buscar ayuda, esta cáscara de plátano servirá por ahora. ¡Guau! Ya se siente mejor. Vaya, eso funcionó muy bien. ¡Eres la mejor, Eva! ¡Está de vuelta! ¡Cuidado! Bien, casi grabo estas vitaminas. Oh, me falta algo más. Haré algo de ninja escondidas. ¿Vitaminas? ¡Bromeo! Es un truco. Derretí gomitas de tiburón y las vertí en contenedores abiertos. Procuré no derramar nada. Y una vez llenos, usé papel aluminio en la parte de atrás. No se nota que son caramelos de goma. Haré un rápido cambio, ninja. ¡Excelente! ¡Ninja, fuera! Ok, ¿esto está bien? Sí, creo que sí. Hola, tengo algo para ti. ¿Qué? ¿Más vitaminas? Ugh. Vamos, nada de esa actitud. Muy bien, aquí tienes. ¿Sabrá mal? No importa, debes tomarlo para sentirte mejor. Bien. Oh. ¡Oh! ¡Está delicioso! Tomaré más de esas, por favor. Ok, debes querer mejorarte. ¡Así es! Me encanta hornear. Hay algo meditativo en eso. Ah, me pregunto si... ¡Oh! Reconozco esas manitas. Piensa que es tan astuta, ¿eh? Es suficiente dulce. ¡Oh, caray! Es por su propio bien. ¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Por qué me odias? ¿Sabes lo que significa esa alarma? Es hora de las vitaminas. Mucho mejor que los dulces azucarados. Ahora extiende tu mano, querida. ¡Oh! ¡Tú tómalas! ¡Ya sé! ¿Quieres esa piruleta? Pero tienes que tomar esto primero. ¡Uah!
Estaba segura de que funcionaría, pero tengo una idea aún mejor. Esto debería ser interesante. Los dulces gomosos son bastante maleables y pueden pegar cualquier cosa en ellos. Una hendidura o dos es todo lo que se necesita. ¡Y listo! ¿Puedes comer uno más? ¡Cómetelo todo! Es un poco más crujiente de lo habitual. ¡Funcionó! ¡Soy una madre brillante, ¿o qué? Bueno, fue un viaje exitoso. Tengo mi cereal y los demás productos básicos de la tienda. Además de una pequeña golosina. Sabe mejor con té caliente. Y este nunca decepciona. Solo colócalo con un poco de agua caliente. ¡Y ¡pum! ¡Tienes una lengua quemada! ¡Buscaré alivio! ¡Esto no funciona! ¡Agua! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Volvamos a llenarlo! ¿Está corriendo el agua? ¿Sofía? ¿Qué pasa con tu lengua? ¡Está completamente roja! ¡Prueba esto! ¡Ah, dulce alivio! Es un truco bastante bueno. ¡Salvaste el día, chica! ¡Será mejor que me quede cerca! ¡Hace mucho calor hoy! Pondré el aire acondicionado. No tengo otra opción. ¡Todavía tengo mucho calor! ¡Quiero un abanico! ¡Wow! ¿Pero qué? ¡Cheryl! ¿Qué te pasó? ¡Te ves toda quemada! ¡Ay, Dios! ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Toma mi lugar! ¡Uy! ¡Se ve muy doloroso! ¡Voy a intentar refrescarte! ¡No, Essie! ¡Eso no funciona! ¡Ni siquiera un poquito! ¡Aguarda! ¡Ya vuelvo! ¡Tiene que haber algo aquí que ayude a Cheryl! ¡Esta bolsa de hielo! ¡Vamos! ¡Cheryl, traje un poco de hielo! ¡Debería ayudarte! ¿Qué tal tus quemaduras? ¡Sí! ¡Te dije que nada funcionará! Bueno, ok, déjame pensar. Podría ser que Cheryl se meta al congelador. No, de ninguna manera. Bueno, tiene esta toalla en su bolso. ¡Aguarda! ¡Lo tengo! ¡Siento tanto dolor! Ok, pondré un poco de agua a esta toalla doblada. ¡Hecho! Y ahora que está mojada, va al congelador. Ahora solo dejo que, bueno, se congele. Eso es suficiente. Voy a revisar. Ok, toalla congelada, pero no está dura como una roca. ¡Perfecto! ¡Cheryl, volví! Y te traje un mejor alivio. Solo tengo que desenrollar esto. Bien, aquí tienes. Deja que te ponga esto encima. ¡Oh! ¡Se siente agradable y fresco! ¿Te sientes mejor ahora, verdad? ¡Me siento genial! ¡Gracias, amiga! ¡Eres la mejor! Bien, y claro que me hice una para mí, porque todavía hace mucho calor. La vida está llena de sorpresas. Y no siempre son buenas. Pasa cada vez. Y hasta que aprendamos a ver el futuro, estos giros y vueltas imprevistas seguirán causando estragos en nuestras vidas. ¿En serio? No puedo más con esto. ¡Ayúdame! Te enseñaremos trucos para cada emergencia inesperada. ¡Ay, la comida del hospital es lo peor! Tal vez mis amigos puedan ayudarme. ¿Hola? Vaya, eso suena a comida horrible. ¡Calma! Estoy en ello. Bien, tengo las botanas. ¡Oh, no! ¡Una enfermera! Sin comida ni bebida, ¿eh? Ese es mi camino. Muy bien, aquí voy. Menos mal que me ejercito. Ok, estoy en la ventilación. Ahí está. Y su ensalada triste. Terminemos el rescate. Botanas del cielo al ataque. ¿Oh? ¿Qué? ¿Botanas? Sí, me salvaste.
Una siesta más hasta el teatro. ¡Es tan emocionante! ¡No puedo esperar! ¡Qué terrible sueño! ¡Me siento horrible! ¡Achú! ¡Todo duele! ¡Hola, dormilona! ¡No! ¡No me siento bien! ¡Oh, cariño! ¡Déjame ver! ¿Tienes fiebre? ¡Pon esto en tu cabeza! Este jarabe para la tos te ayudará. ¡Abre! Necesitas descansar. ¡Pero el teatro! ¡No me lo puedo perder! ¡He estado esperando mucho! ¡Oh, lo siento, cariño! ¡Estás enferma! ¡Vaya! ¡Espera un momento! ¡Creo que sé cómo animarte! Toma una caja de cereal y recorta un cuadrado. Gira la caja horizontalmente y coloca tiras de papel adhesivo sobre ella. Repite esto con un color diferente. Alterna los colores hasta cubrir la caja. Luego usa unas tijeras para cortar el papel que está sobre el agujero. Luego toma dos hojas de papel de seda y dóblalas. Pega el papel de seda en el interior de la caja. Haz dos cortes en la parte superior de la caja e inserta un palito de paleta en ellos. Dibuja personajes en una cartulina y pégalos en los palitos. ¿Estás listo para el espectáculo? ¡Wow! ¡Es genial! Pensé que el teatro podría venir a ti. ¿Qué te pareció la actuación? ¡Wow! ¡Otra! ¡Otra! ¡Chu! ¡Oh! Bueno, eso fue repugnante. Espero que no sea contagioso. ¿Podemos estar enfermas juntas? Estupendo. Colar comida es cosa seria. ¡Oh, no! ¡Oh, eres tú! Bien, ¿cómo pasaremos todo esto al hospital para nuestro amigo? Tendremos que ser creativos. Con eso bastará. No pase frío, señor. Nos falta algo, ¿no? ¿Alguien llamó a los doctores? No podemos dejar huellas. Colemos bocadillos al hospital. Buenas tardes. Este paciente requiere atención médica urgente. Eran doctores, ¿no? Hola, veré a mi amiga por su cumpleaños. No con ese pastel. Sin comida más allá de ese punto. Vamos, pásamela. ¡Pero es un regalo! ¡Ay, no! ¡Mis globos! ¡Oh, este hospital es malo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau, qué sorpresa! Traje algunas cosas. ¡Oh, y traje algo a escondidas! ¡Delicioso! ¡Mira, hay caramelos en mi pulsera! ¡Toma uno! La enfermera confiscó mi pastel. ¡Guau, qué inteligente! ¡Yo quería dulces! Sí, la comida del hospital no es buena. ¡Oye, tengo una idea! ¡Voy a escribir en tu yeso! ¡Ahora tu yeso será bonito! ¡Hurra! ¡Me encanta! Debería cortar mi cabello. ¡Mamá, estoy aburrido! ¡Wow! ¡Dulces! ¡Oh, está vacío! ¡Quiero divertirme! ¡Wow! ¡Yo también saco mi lengua! ¡Mira! No siento esto. ¿Y esto? ¡Qué interesante! ¡Wow! ¿Qué habrá dentro? ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Los pondré! ¡Y uno aquí! ¡Es increíble! ¡Como tatuajes! ¡Me veo muy bien! ¿A dónde fue? ¡Liam! ¡Oh, ya voy, mami! ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? No saldrás así. Debemos quitarlas. ¡Au! ¡No! ¡Me duele! ¡Vuelve aquí! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Atrás! Soy muy vieja para esto. ¡Liam! ¡Ven aquí ahora! ¡No! ¡No puedes obligarme!
Ven, dame tu brazo. Creo que sé cómo arreglarlo. Y sin dolor. Meto un hisopo en vaselina. Froto en la bandita. Ahora, despego. Ya está. No dolió, ¿verdad? ¿Ah? ¿A dónde fue? Ahora el resto. Ahora veo tu cara bonita. Ok, vamos. Se perdió una. Es un secreto. ¿Tienen hambre, chicos? Tengan sus nutrientes. ¿En serio? No puedo tomar eso. Kevin no va a creerlo. Comida de hospital. ¿Quién será? Es Nina. ¿Qué? Voy en camino. ¡Alto ahí! ¿Y si te doy uno? Buen intento. De acuerdo. Debo llevarle esto a Nina. Y tengo una idea. Ojos que no ven, hospital que no siente. ¡Ah! ¿Crees que soy tonta, jovencito? Bueno, lo intenté. ¡Esperen! Debería camuflarme. Es como un segundo Halloween. Espero que esto esté limpio. ¡Es de mi talla! Un look chic de hospital. ¿Qué desea? ¡Este órgano se calienta! ¡Entrega especial! ¡No quiero órganos, doctora! ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Ahora sí me reconoces? ¡Kevin! No fue fácil, pero traje golosinas. Debe ser bueno tener amigos. Mejor que la comida de hospital. ¿Te gusta el chocolate? ¿No? De acuerdo. Más para nosotros. ¡Pero adoro el chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! Odio estar enfermo. Oh. ¡Pobrecito! ¡Está ardiendo! ¡Eso no es bueno! ¡Necesitamos mejorarte! ¡Hora de la enfermera, mami! ¿Qué es eso? ¡Bromeo! ¡Necesito este! ¡Un poco de humor! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Pero no me gusta eso! ¡Es asqueroso! ¡Pero necesitamos mejorar! ¡Abre! ¡No! ¡Ugh! ¡Mamá, no quiero! ¡Mira, mami! ¡Quiero un refresco! Creo que sé cómo hacer que se tome la medicina. Comienza con una lata de Coca-Cola vacía. Y abre en el medio. Coloca el jarabe para la tos en la lata. Pongo un popote en el jarabe para la tos. ¡Te compré un refresco, querido! ¡Bébelo todo! Gracias, mamá. Buen chico. Sabe diferente. Pero me gusta. Debo localizar al doctor Sharp. Disculpa. ¿A dónde crees que vas? No puedes entrar con comida. Pero acabo de abrirlo. ¿Te crees tan genial con ese puesto? ¿Un tapaboca? Ya sé. Toma una mascarilla como esta. Y pon pegamento caliente dentro. Después, pégale tela encima. Toma pegamento comestible. Y usa un pincel para aplicarlo en la tela. Haz pequeños puntos. Y pega tus dulces favoritos. Llénalo y habrás terminado. Se ve bien, ¿no? ¡Hola! ¡Espera! ¿No tendrás comida, o sí? No veo nada. ¿Y por qué tantos nervios? Bueno. Todo en orden. No puedo creer que funcionó. ¿Y nadie sospecha?
que tengo M&M's con maní. El mejor dulce jamás. Y mastico con la boca abierta. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Sal de aquí! Debo rociarte repelente. ¡No! ¡Asco! ¿A dónde vas? Ah, bueno, lo intenté. ¡Nana, no me atrapas! ¡Comeré mis dulces! ¡Qué libro tan interesante! ¡Pegajoso! ¡Oh, no! ¡Fuera! ¡Mamá! ¡Déjenme en paz! ¿Era Liam? No, no debe ser nada. ¡Sálvame! ¡Tomen! ¡Oh, ahora se enojaron! ¡Ayúdame, mami! ¡Los mosquitos me atraparon! ¡Son malos! Calma, cariño. Sé qué hacer. Solo unas gotas de esto. Las pondré por aquí. Alejará a los mosquitos. No molestarán más. Ahora, dame un beso. Prefiero ir con los mosquitos. Volví, y ahora es personal. ¡Ja, ja! ¡Tomen eso! ¿No es un lindo parque? ¡Santo cielo! ¡Sí! ¡Oh, hola! ¡Wow! ¡Eipa! ¡Mira qué alto estoy! ¡Baja aquí ahora mismo! ¡No! Ella nunca escucha. ¡Oh, Eipa! ¡Señor Plátano! ¡Ya voy! ¡Au! ¡Tengo una astilla! Por eso no subimos a los árboles. ¿Qué madre sería yo sin trucos bajo la manga? Sin pinzas, no hay problema. Solo un pequeño tirón. ¡Lo tengo! ¿Ves? ¡Eres una maga, mamá! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Eipa! ¡Ah! ¡Fuera de la playa! ¡Vamos! ¡Atrápala! Eres bueno corriendo en el agua y golpeando la pelota. ¡Selfie en la playa! ¡Ah! ¡El sol está tan cálido! ¡Ah! ¡Me duele todo! ¡Ah! ¡No me toques! ¡Me quemé demasiado para tocarte! ¿Y ahora qué haremos? Espera, creo que sé qué hacer. Tenemos una planta de aloe vera. Podremos aliviar las quemaduras. Usaré un cuchillo para quitarle la piel. ¡Ah, sí! ¡Mira todo ese gel! Solo pasaré una cuchara. ¡Perfecto! ¡Justo así! Y ahora, a la licuadora. Pon la tapa y a licuar. Listo, es solo un momento. Está más líquido y puedo servirlo en una bandeja para hielo. Perfecto. Y por supuesto, falta un paso. Congelarlo. Hielos de aloe listos. ¿Me sigues? Mira esto. Es fresco y alivia. Genial para las quemaduras. Eso es. ¡Mira! ¡Mi piel ya está mejor! ¡Genial! ¡Préstamelo! Tenemos una bandeja. Toma los que quieras. ¡Ah, sí! Hoy cenaremos algo saludable. Y nada mejor que una buena ensalada. ¡No olvides el pepino! Me gusta tanto que lo probaré todo. ¿Entra ahí? ¿Qué es eso? La astilla se hundió en mi mano. ¡Au! Tengo que sacarla. Esto no servirá, ¿o sí? Mejor no. Esa fue una mala idea. ¿Un vaso pequeño? Tiene que haber algo por aquí. ¿Cerillos? No pierdo nada, ¿o sí? Si tienes una astilla como Lily, toma un cerillo y enciéndelo. Úsalo para calentar el vasito por dentro. Una vez que se apague, coloca el vaso en la zona de la herida.
Se salió solo, ¿lo ves? Y fue indoloro. Odio deshacerme de ti. Pero de ahora en más usaré a este amigo. Suave y libre de astillas. Por fin llegaron mis nuevos zapatos. Espero que se vean tan bien como en la página. ¡Sí! ¡Vaya que sí! Menos mal. Tengo que probármelos. Hasta ahora todo bien. ¡Oh, sí! ¡Cielos! ¡Debo ir a la escuela! ¿Estas cosas están hechas con cuchillos? ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Kevin? ¿Qué te pasa? ¡Mis nuevos zapatos están devorando mis pies! ¡Es horrible! Sí, tal como sospechaba. ¡Bienvenidos a Ciudad Ampolla! Y sí, duele tanto como parece. ¡No puede ser! ¿Se acabaron? ¿Tienes curitas, Lily? No, pero tengo una de estas. Es importante que tengas la mente abierta. ¿Qué esperas que haga con esto? ¡Qué incómodo! De hecho, no le digas a nadie, ¿sí? Primero, corta la toalla a la mitad. Después, despega la parte adhesiva. Y pégala dentro del zapato. ¡Sí, perfecto! Ahora, vuelve a meter tu pie. ¡Guau! Veamos. Unos saltos de prueba. Lo sé, tuve una idea genial. Y en un segundo, Kevin volvió a tener un gran día. ¡Llegaremos tarde! Nada como una lectura bajo el sol. ¡Hola, Steven! Tienes que leer este libro. En fin, como decía... ¡Tonto mosquito! ¡Oh! Ya siento la picadura. ¡Mira eso! ¿Por qué siempre me atacan a mí? Steven, no quiero asustarte, ¿de acuerdo? Pero aterrizó justo sobre tu... ¡frente! ¡Lily! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Nos están comiendo vivos! ¡Y hay más en camino! ¡Si nos quedamos, será nuestro fin! ¡Corre! No podremos volver a salir. Estoy cubierta de picaduras. Es peor que cuando tuve varicela. Los problemas del verano. ¡Mira esta cosa! ¡Oh, cielos! Oye, mi pasta dental. ¿Crees que pueda ayudarnos? ¡Intentémoslo! Simplemente pon un poco en las picaduras. ¡Sí! ¡En todas! ¡Casi olvido esta! ¿Segura de esto, Lily? ¿Por qué nunca confías en mí? ¡Te lo demostraré! Solo un poquito y la comezón se irá. ¡De acuerdo! Y después de unos minutos... ¡Adiós a la picadura! ¡Guau! ¿Los doctores saben este truco? Te dije que confiaras en mí. Ya podemos volver al jardín. Y sin preocuparnos por las picaduras. Agreguemos pasta dental a la lista de compras.